Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro programa de hoy y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy felices que ustedes nos acompañen y hoy, obviamente, estaremos hablando más sobre salud. Hoy estaremos empezando con un nuevo tema y espero que sea para bien para ustedes. Muy bien, doctor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien, en los días que vienen estaremos hablando sobre el páncreas, un órgano importante, obviamente. Vamos a estar hablando sobre la anatomía, las funciones normales y obviamente sobre las enfermedades que pueden aparecer en ese órgano. Bueno, ¿dónde se encuentra el páncreas en el cuerpo? Bien, el páncreas es un órgano, es una glándula mixta, es pequeño, tiene aproximadamente 100 gramos de peso y mide unos 15 centímetros. Se encuentra directamente en la parte atrás del abdomen, ¿sí? Antes de la columna lumbar, más o menos cerca de altura de la columna lumbar 2-5. Y se encuentra justamente detrás del estómago y entre la primera porción del duodeno y el vaso con Z. Bien, entonces más o menos es donde se encuentra el páncreas. ¿Qué funciones cumple el páncreas en el cuerpo? Bien, el páncreas tiene unas funciones muy importantes, obviamente, y está relacionado tanto con la función digestiva y la función metabólica. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es una glándula, ¿sí? Como cualquier glándula, produce sustancias, ¿sí? Secreta sustancias. Es una glándula mixta, como hemos dicho. ¿Por qué es mixta? Porque tiene dos funciones, ¿sí? Una función digestiva y una función metabólica. Entonces, lo llaman páncreas exocrina, ¿sí? O glándula exocrina, y páncreas endocrina, o sustancia endocrina, ¿sí? La función endocrina. ¿Qué significa eso? Entonces, la función exocrina, cuando una glándula tiene una función exocrina, es porque vierte su secreción, su sustancia, directamente en un conducto. Y cuando tiene una función endocrina, porque esa sustancia se vierte directamente en el torrente sanguíneo. Claro. ¿Bien? Entonces, si tenemos eso en claro, vamos a avanzar para decir que, bueno, la función exocrina del páncreas es porque a un conducto, básicamente, donde el páncreas vierte sus sustancias, el jugo pancreático, que tiene varias enzimas, y después de ese conducto va directamente, se une con el conducto biliar, ¿sí? Y se forma el esfínter Oddi, y de ahí va directamente para el duodeno. Esa es la primera función exocrina. Y la función endocrina es porque hay muchas sustancias, en ese caso proteínas, que son hormonas, que se va directamente en el torrente sanguíneo. Hay un montón de islotes, se llama islote de Langerhans, que produce varias células, que son las células beta, la célula alfa, la célula delta. Entonces esas células, ¿sí? Son como paquetes, grupites, ¿sí? Entonces que producen tanto insulina con las células beta, el glucagón con la célula alfa y con la célula delta la somatostatina. Entonces eso es la función. Algo que quizás hemos olvidado decir un poquito más sobre anatomía es que justamente, ¿sí? El páncreas se divide en básicamente cuatro partes, para que ustedes entiendan. La cabeza del páncreas, donde se une básicamente con el duodeno. Y después a un cuello, que divide entre la cabeza y el cuerpo, ¿sí? Y de ahí está la cola del páncreas. Porque eso es importante, porque lo mencionamos, porque cuando empezamos a hablar de tumor, va a haber mucha diferencia. Eso tenemos que tener bien en cuenta eso. También cuando empezamos a hablar de las enfermedades, porque entonces se produce, por ejemplo, la diabetes, en qué tipo de célula y dónde están esas células. Es importante tener eso en cuenta para que ustedes entiendan mejor las enfermedades.
Muy bien, doctor. ¿Y qué enfermedades pueden afectar el páncreas? Bien, el páncreas vamos a tener dividido en cuatro enfermedades básicamente que puede aparecer. Primero puede aparecer, y lo más común, pancreatitis, cuando hay una inflamación. Puede ser dividido en pancreatitis aguda o pancreatitis crónica. Uh-huh. Bien. Después podemos tener la fibrosis quística, que es una enfermedad no tan común, pero sí es válido mencionarlo. Y también podemos tener los tipos de trastorno metabólico, en ese caso, la diabetes, ¿sí? Por resistencia a la insulina. Claro. O podemos tener también otro tumor que pueda aparecer en el páncreas, mayormente en la cabeza del páncreas. Esas son las enfermedades que pueden aparecer en el páncreas. Muy bien. Esos son los temas que vamos a ir desarrollando sobre páncreas en los últimos programas, ¿no? Exactamente. Entonces, quédese atento con nosotros porque vamos a estar desarrollando esos temas. Hoy, como hemos dicho, el tema de hoy es sencillo. Es una introducción para que ustedes entiendan más o menos cómo es la anatomía del páncreas, las funciones básicamente, y para que ustedes entiendan bien las enfermedades que pueden aparecer. Entonces, solo para mencionar antes de que terminamos y para no olvidarnos, decir que especialmente las enzimas que podemos tener cuando hablamos de la función exocrina, cuando ese jugo pancreático vierte, entonces puede ser que ustedes cuando va a su médico pide un laboratorio y puede pedir amilasa, lipasa, ¿sí? Son dos enzimas clave cuando se trata de detectar algún problema en el páncreas. Y obviamente también existen unas enzimas, pero es por lo general las enzimas del páncreas se vierte dentro del páncreas de una forma inactiva. Y después cuando pasa algo bueno, se activa. Eso es muy importante para que ustedes lo entiendan cuando empezamos a hablar de las enfermedades en sí. Muy bien, doctor. ¿Algo más que quiere agregar antes de terminar? Bueno, básicamente es eso. Anatomía, hablamos cabeza, cuello, cuerpo, cola del páncreas. El páncreas está detrás del abdomen, ¿sí? Entre el duodeno, el vaso, está antes de la columna lumbar, y las funciones, dos, la función exocrina con las enzimas y la función endocrina con las proteínas, las hormonas, que son insulina, glucagón y somatostatina. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y lo que desarrollamos hoy. Así que espero que ustedes la próxima vez estén con nosotros para que podamos desarrollar más en detalle sobre las enfermedades del páncreas. Muy bien, doctor. Muchas gracias por este tema y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado. Espero que la próxima vez nos acompañe una vez más. Y no se olviden, comparten con sus amigos, familiares, cercanos, para que todos podamos conocer un poco más sobre salud. No se olviden también que todos los sábados a partir de las 3 de la tarde estaremos desarrollando esos temas. Síguenos en YouTube, en ese canal mismo, comparten y pueden seguirnos también en Lilian Shami, en Instagram, en Twitter, en Facebook, para que podamos avanzar un poquito. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo.